Saludos, amigos. Qué alegría para mí estar de nuevo con ustedes en este su programa Serán Uno. Como ustedes saben, este programa tiene una particularidad especial. Nosotros les presentamos a través de él la obra de Dios en medio de los hombres, especialmente en los hogares, en los matrimonios. En cada programa tratamos de traer un testimonio de lo que Dios está haciendo en los matrimonios de hoy y que también puede hacer en ti, también puede hacerlo en tu hogar, si tú le das permiso para hacerlo. Hoy tenemos una pareja joven, muy hermosa, que viene a contarnos lo que ha sido su vida, pero sobre todo, cómo Dios ha actuado en medio de ellos. Vamos a conocer un poco más acerca de ellos. Bueno, aquí estamos de regreso, como les dijimos. Les prometimos traerle una pareja muy linda, joven, que viene a hablarnos de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Esto es para la gloria de Dios. Es para que ustedes comprendan que para Dios nada es imposible y que Dios tiene un orden en todas las cosas, especialmente en los matrimonios, en las familias. Pero para que Él pueda actuar, necesitamos permitirle entrar. Y esa es la experiencia que nos van a expresar, que van a platicar con nosotros esta hermosa pareja que tenemos aquí hoy. Así que queremos darle la bienvenida a nuestra querida Alicia López y a su esposo Juan Carlos. Bienvenidos. Gracias, don Roberto, por esta invitación para glorificar a Dios a través de nuestra historia. ¿Verdad que sí? Sí. No, nosotros primero, yo quiero darle gracias a ustedes por haber dicho que sí, porque yo sé que con los afanes que tenemos en este mundo de hoy, disponer una tarde, ¿verdad?, para estar aquí o una noche, no es tan fácil, ¿verdad que no? Es complejo, pero entendimos que a Dios no se le dice que no. Exactamente, entonces ya no tenemos dificultades con el tráfico, no importa la hora que sea, ¿verdad que sí? Sí, sí, señor. Así, pero nada, aquí estamos y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos a comenzar conociendo un poquito más de ustedes. Yo me imagino que los amigos televidentes quieren saber de dónde vienen ustedes, cómo esta relación se comienza, se inicia, ¿no? Y para eso, pues, remontarnos a... ¿Ustedes llevan cuántos años ya en su relación, desde el principio hasta ahora? 16 años. 16 años. Que entre novios, entre novios y lo demás, 16 años, ajá, ¿no? O sea que es un tiempecito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto tuvo un inicio, tuvo un comienzo. Y yo pienso que estos comienzos son particularmente especiales en cada pareja. Así es. Sí, sí. Imagino que la de ustedes también es una historia especial. Sí. ¿Cuál fue ese primer contacto que tuvieron ustedes dos? ¿Dónde fue que...? Bueno, No sé si fue amor a primera vista o cómo fue eso, pero realmente, ¿cómo sucedió eso? Bueno, nos conocimos a raíz de una... Él tenía una pareja, yo tenía una pareja, y no, o sea, había una amistad en común, y luego pues esas parejas se disolvieron y comenzamos una amistad normal. Él inclusive iba a la universidad a visitarme para visitar en realidad a una amiga mía. O sea, que nada que ver, éramos amigos. Pero... fuimos como sentándonos, platicando, profundizando en conocernos, como que nos dimos cuenta que habían cosas que eran mucho más comunes entre nosotros que lo que nosotros buscábamos fuera de la relación realmente. Y las cosas se fueron dando y terminamos nosotros pues juntos, muy jóvenes, con 20 y 21 años. 20 y 21, correcto. Ambos con como unos bríos nuevos, iniciando la vida, así como... Y pues nada, ahí inició nuestra relación y como comenzamos a compartir cada vez más y pues ahí continuó todo. Pero está bien, ustedes llegaron a ese evento, a ese lugar, cada uno con su pareja diferente, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Ese momento, ¿no? Pero me imagino que quizás por el respeto a la situación que existía, ¿no? De que tú estás con esto y yo estoy con aquel. Claro. No hubo ningún acercamiento, pero en el corazón tampoco hubo ninguna... No, ¿no te llamó la atención? De un principio no, Juan para Carlos. Nada. Era como una conexión de simpatía. Como okay. Que, ah, mira, ese muchacho sí es chulo, que sí, canto. Pero era más como hacia una amistad. ¿Y a ti, amistad. Juan Carlos, no? No, a mí igual. Igual. De hecho, yo... Tú estabas muy concentrado con quien tú andabas. Yo estaba muy concentrado con quien estaba, correctamente. Y ella, de hecho, también. Ok. Sí, okay. Teníamos cosas en común, pero como éramos dos parejas, pues claro, entonces entendíamos claro, que claro. Era parte de la cofradía, por llamarlo así. Uh-huh. Sin embargo, en el tiempo nos dimos cuenta que realmente... el pensar, los principios, los valores, el enfoque de vida, el deseo de desarrollarnos en el tiempo, pues. Pero entonces ustedes terminan su relación con las parejas que tenían. Correcto. Y entonces una vez que terminan esa relación,
¿Cómo surge el encuentro entre ustedes dos? Ahora ya sí que estamos libres los dos. ¿Cómo surge ese primer encuentro? De hecho, nosotros nos compenetramos más porque yo tuve una experiencia de haber perdido un padre cuando muy joven. Uh-huh. Alicia, luego que cada quien se separa de sus parejas y continúa con su uh-huh. camino, pues lamentablemente también pierde a su padre. Uh-huh. Y fruto de esa relación, pues entonces yo conociendo lo que es no tener un padre joven, pues entonces la acompañaba a ella en el proceso. Yeah. Y una cosa, en el tiempo, permitió que la amistad se abriera un poco más. Ya. Y nos diéramos cuenta que realmente no era una intención solamente de amigos. Ya. Sino que había algo en el fondo que despertaba en nosotros. ¿Quién dio el primer paso para que esto se supiera, que ya no era como estábamos caminando durante este tiempo, sino que había algo más? ¿Quién fue el que dio ese primer paso? Sincerízate. Yo di ese primer paso. ¿Fuiste tú? Sí. Yo como fíjate que no es lo común, ¿eh? No es lo común. No, pero un día no tiene por qué ser diferente. Es correcto. ¿Verdad que no? O sea, que yo estoy de acuerdo contigo. Yo me senté un día y le dije, mira, yo creo que esto como que va escalando hacia otro nivel. ¿En qué estamos? ¿No estamos en esto? ¿Estamos en esto? Para entonces saber por dónde que vamos. Claro. Ya. ¿Y cuál fue tu reacción entonces? No, yo le dije a ella en su momento, cuando me planteó el tema, dije, mira, yo he tenido mala experiencia. Si tú me pides amores, pues entonces mañana arrancamos. O sea, si tú me pides amor. Si tú me pides, porque yo decía, mira, cada vez que yo pido amor me va mal. Entonces, yo quiero hacer las cosas distintas. Al revés ahora. Vamos a ver qué pasa. Exactamente. Y evidentemente seguimos aquí, así que las cosas han ido bien. Parece que fue bien. Es sí, correcto. Sí, funciona. Y que tú, cuando él te dijo eso, entonces tú le pediste amor entonces. Bueno, entonces a mí me había pasado al revés, me habían pedido amor antes y no había funcionado. Y yo dije, bueno, pues yo me voy a lanzar a ver si la fórmula funciona de esta vía. Y esos primeros días, ese tiempo, esa relación de noviazgo, propiamente dicho, como noviazgo propiamente, ¿qué tiempo duró? 7 años. 7 años, correcto. Siete años, sí. ¿Y en esos 7 años fue una experiencia bonita? Hubo altas y bajas. Al uh-huh. principio fue hermoso, como todo. Uh-huh. Pero en el camino donde uno se va llevando de muchas cosas del mundo, vamos a llamarlo así, pues entonces fue variando un poquito. Ya. Sí. Pero igual nos vimos crecer juntos, o sea, sí. Vimos los dos desarrollarnos en la universidad, acabar nuestra carrera, estamos prepararnos para hacer nuestra maestría afuera. Nos fuimos juntos a hacer nuestra maestría a España. Okay. Y entonces era como también un poquito ir forjando nuestro futuro, uh-huh. Pero juntos, aunque teníamos carreras totalmente ajenas una de la otra, pero como ir empujándonos uno al otro hacia al futuro, a lo que íbamos llevando. Después de conocerse en ese ambiente como se conocieron ustedes, quizás pudiéramos decir de una manera no tan frecuente, ¿no? Tan habitual de la forma en que ustedes terminaron en una relación, ¿no? Uh-huh. Tú dirías, Juan Carlos, ¿qué fue lo que tú viste en ella que realmente te llamó la atención? ¿Cuál fue lo que tú en tu corazón viste y valoraste en ella para tú entender que valía la pena una relación con Alicia? Wow, fueron muchas cosas. Y algo que ella tiene muy particular es su nobleza. Yeah. Su brillo de también ser mejor. Su modelo de aspirar a ser una buena mamá en un momento de su vida. Que en aquella época, jóvenes aún en el colegio, por llamarlo así, 21, 22 añitos. Claro. Pues entonces la vida o el enfoque del entorno de nuestros amigos era otro. Yeah. Sin embargo, ella estaba muy enfocada en terminar su carrera de psicología, en desarrollarla. Siempre tuvo deseo de crecer. Yeah. Y a mí me apasionaba porque con mis amigos de la universidad no era igual. Y con las personas que compartían era igual. Entonces, su nobleza y su forma de ser a través de sus principios y sus valores fue lo que me hizo, no, ella es. Ya. Yeah. ¿Y tú, Alicia? Yo veía a Juan Carlos, yo admiro y todavía admiro su tenacidad, su enfoque, su deseo también de superarse, esa espontaneidad, pero también ese brillo de si él tenía una meta, él se enfocaba en eso y aunque otra gente le dijera, mira, no, tal cosa, él decía, no, es que yo puedo lograrlo. Y eso yo lo admiraba increíblemente. Y pues su pasión por la música, por escribir, por componer, también eso me fue enamorando y yo dije, wow, yo creo que juntos los dos tenemos ese deseo de salir adelante, de echar para adelante, de crear cosas juntos. Más, obviamente, el cariño, el amor, pues yo decía, yo creo que sí, que este es, o sea, yo lo siento así en mi corazón. Tú sabes que Alicia acaba de decir algo que a mí siempre me ha parecido muy importante.
las parejas, y sobre todo a la hora de tomar una decisión con quién yo voy a compartir mi vida, claro, deben empezar a preguntarse qué yo veo en esta persona que realmente me convence. No que me convenza otros, como a veces pasa que claro, los familiares comienzan a decir, mira, ya tú tienes que buscar a alguien porque ya la edad o lo que sea, ¿no? Eso no está muy bien. Pero tú eres quien te tiene que convencer a ti mismo de que yo puedo, con lo que yo veo y valoro en esta persona, puedo yo compartir el resto de mi vida con esa persona. Así es. Uh-huh. Yo pienso que todos los novios, porque dicen que la palabra novio lo que significa es novio. Ajá. Y que porque uno cuando está de novio no ve nada, ¿no? Eso es así. Pero yo quiero dice, llamar claro, la atención de que sí debemos ver. Claro. Totalmente de acuerdo. Nos quitemos que quitarnos la venda, ¿no? Es así. Y esto no es nada más lo que vemos por fuera. Debemos tratar de ver un poquito hacia adentro, uh-huh, para todo, valorar esta persona, porque con esta persona es que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Entonces, esto no es una decisión tan ligera, ¿verdad? No sí, debe sí, ser, no es debe así, ser. Es así. Entonces, Alicia decía algo muy importante, decía ella, yo lo admiraba, o sea, lo admiro todavía, pero en este, refiriéndome a ese momento, yo lo admiro, o sea, sus cualidades, sus actitudes, su deseo de echar hacia adelante, de progresar, uh-huh, de esas cosas, ¿no? Y yo digo que antes de dos personas decidir tomar su vida, poner sus vidas, uno, porque es lo que hace uno, ¿no? Yo pongo mi vida en tus manos y tú claro, la mía. Así es. Entonces, antes de hacer eso, debería haber algo como eso que dice Alicia. Debería llegar a que nosotros nos podamos admirarnos el uno del otro. Uh-huh. Y yo digo que si existe ese ingrediente, las cosas pueden funcionar. Es así. Porque lo más triste es cuando nos unimos con una persona que no nos convence. Uh-huh. Entonces, en el camino, yo puedo asegurarle que entonces eso se va a poner peor, no claro, se va a mejorar. Así es. Debemos, entonces, luego quizás entonces estamos pensando si nos equivocamos, uh-huh, o no nos equivocamos. Pero muy linda esa historia, ¿verdad? Vamos ahora a hacer una breve pausa para que ustedes me cuenten cómo continuó eso, que para mí tuvo un inicio muy lindo en el que Juan Carlos admiraba a Alicia, ¿verdad? Tú me dijiste lo que admiraba de ella, ¿verdad? Su sí, nobleza. Claro, su nobleza. Y ella, todo lo que admiraba de ti. Entonces, todo ese comienzo tan lindo, ¿no? Donde cada uno, pues, se convenció a sí mismo de que esta persona era la persona que yo quería, que yo quiero para compartir mi vida. Vamos a ver qué pasó después de eso, cómo continúa esa historia. ¿Le parece a ustedes? Excelente. Después que hagamos una pausa, con el permiso de ustedes amigos, regresamos seguido. Aquí estamos de regreso. Ustedes han estado escuchando el testimonio de este comienzo, de este inicio de Alicia y Juan Carlos. Y yo siempre digo que cada pareja que nosotros traemos aquí tiene una historia totalmente distinta. ¿Eh? Y es increíble cómo cada historia es interesante. Sí. De cómo, de alguna manera, Dios tiene sus planes para cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Así es. Así es. A veces lo que hacemos es que Dios, que nos ama con un amor tan grande, tiene hermosos planes para nosotros, pero nosotros quizás no lo tomamos en cuenta a Él, que debería ser el principal invitado. Yo cuando veo las celebraciones de las bodas, ¿no? Yo lo veo tan interesante. Hay bodas que se hacen sacramentalmente, otras sí, bodas por en el área civil, y esto, pero al final, en todo este escenario hay una fiesta maravillosa, ¿verdad? Sea de una manera u otra, pero siempre hay una recepción bonita, sí, una fiesta, todo el mundo está muy contento. Se celebra. Y celebrando, ¿no? Y yo a veces pregunto, ¿se habrán acordado de invitar a Dios a esto, no? Porque el primer invitado en una boda debería ser Él. Uh-huh. Gracias a Dios que allá en Caná de Galilea, en la boda aquella,
a aquella gente se le ocurrió invitar a Jesús. Sí, sí. Claro. Porque si no, iba a haber un problema serio. Fuerte. El vino se acabó más rápido que en otros matrimonios, ¿no? Así mismo. Pero ahí estaba Jesús como invitado. Y el problema es que a veces pues nos metemos en esto de los matrimonios, de la relación, y se nos olvida invitar al más importante de todos. En el caso de ustedes, ¿cómo comenzó después de ese encuentro tan bonito, verdad? Y donde nos admirábamos tanto el uno con el otro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó de ahí? ¿Cuáles fueron los pasos siguientes que dimos, Alicia? Bueno, realmente nosotros llegamos a la boda de Caná sin invitar a Jesús y se nos acabó el vino en el camino. Nosotros empezamos una vida de desorden, o sea, nosotros estábamos muy atados al mundo, a que éramos una pareja joven, a que íbamos a misa, pero era una misa de pasar por misa. Íbamos a un grupito de oración, pero era como por encima también. Y realmente nosotros estábamos muy enfocados en la chulería, en irnos de fin de semana, porque eso no es nada. Porque, ay, mami, es que esos son la gente de antes. Ya la pareja de ahora se van de fin de semana juntos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que nosotros, o sea, eso no es nada? Además, eso es lo que hace la mayoría. No sé, straight, qué sé yo cuánto, eso es lo que hace todo el mundo. Todas mis amigas se van de fin de semana. ¿Cuál es el problema? Y pues obviamente nosotros nos olvidamos de que Dios es un Dios de orden y empezamos una relación en desorden. Y pues terminamos nuestros estudios y como un año y pico después decidimos, vamos a hacer una maestría fuera, nos fuimos a España y nos fuimos a vivir juntos. Y recuerdo como ahora que mi mamá me decía, mija, piénsenlo, ustedes van a vivir como si estuvieran casados. O sea, ¿tú estás consciente de eso? Y yo, mami, claro que no. Nosotros vamos a disfrutar de esta etapa. Uh-huh. Y nos fuimos a estudiar fuera, pues obviamente vivíamos juntos. Pero era básicamente como vivir en un matrimonio. Pero uh-huh. Nosotros no teníamos ni la madurez ni la base para uh-huh. vivir de esa forma. Y pues obviamente, pues el acostumbrarse a manejar la economía junto, a manejar la casa junto, a manejar cosas juntos, sin una buena base, trajo sus ciertos conflictos. Uh-huh. Fue una experiencia muy bonita, aprendimos muchísimo, tanto en la maestría como en nuestra relación, y pues a nuestro regreso decidimos allá en España, bueno, cuando regresemos nos casamos. Pero cuando regresamos seguimos en ese uh-huh. desorden, uh-huh. en ese rumba, y yo quedo embarazada. Uh-huh. Y pues decidimos que no teníamos que casarnos, porque la gente vive junta sin casarse, ¿cuál es el problema? Uh-huh. ¿Qué cosa más seria, ¿eh? Sí. Aún cuando ya traíamos un hijo a la familia. Fíjate, Alicia, algo importante que tú estás diciendo. Qué pena que son las personas y la forma de vivir de las personas los que nos trazan la pauta a nosotros. Totalmente. Mira cómo ella continuamente le decía a su mamá, pero ¿qué importa? Eso es lo que hace todo el mundo. Eso es lo que hace la mayoría. Uh-huh. Qué pena que en este mundo de hoy, quien está trazando las pautas a las personas, a las familias, a las relaciones, uh-huh. es el mundo. Entonces, si el mundo dice que eso está bien, bueno, pues debe estar bien eso también. ¿Por qué yo lo voy a cuestionar? Exacto. Y a quien me cuestiona sobre eso es la persona que está mal. Porque mi mamá ya es muy anticuada, porque mi papá es muy, 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 muy exigente, pero eso no es lo que yo estoy viendo en mi universidad, ni en mi escuela, ni en mis compañeros de trabajo. Este mundo, este otro, y mucho menos en la televisión, lo que estoy viendo, claro. ¿Verdad? Entonces, qué pena que quien está trazando las pautas de cómo debemos vivir es el mundo. Gracias. Y era lo que estaba pasando con ustedes. Totalmente. Cuando llega esa situación, llega un hijo en una situación irregular totalmente. ¿Cuál fue la reacción tuya, Juan Carlos, cuando tú te enteraste que bueno, pues, la consecuencia de esto tenía que verse de alguna manera, claro, en algún claro, momento, claro. ¿Verdad? Bueno, a mí mi papá, en paz descanse, me enseñó que las adversidades se enfrentan. Yeah. A pesar de que era totalmente inmaduro, no me imaginaba cómo iba a ser el proceso de vivir en pareja en el mismo techo y con un hijo. Uh-huh. O sea, se me juntaron muchos sentimientos a la vez. Y al final lo hicimos. Sin embargo, yo soy banquero. Estamos en banco, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros tenemos mucho tiempo en la calle. Yo estoy en el área de negocios. Ya. Y fruto de eso, pues entonces te obliga a codearte con todo tipo de gente. Claro. Entonces llega un momento donde nosotros no teníamos la familia como una prioridad,
sino el trabajo, porque ahí está Diego, así se llama el niño mayor, y tenía que buscar dinero para sustentarlo por todo. Claro. Entonces, mi día a día se centraba en eso. Uh-huh. Y me olvidé de mi familia. Me olvidé de lo que éramos nosotros cuando fuimos novios en ese momento. Y empezamos a tener muchas situaciones en la casa. De hecho, cuando Diego tenía 6 meses, Alicia y yo nos separamos. Ya. Y cada quien, yo fui donde mi mamá, ella fue donde su madre, o sea, cada quien un rumbo aparte. Y seguimos cada quien en su mundo porque no teníamos a un Dios como centro. Ya. Pero una pregunta, Alicia, ¿cuál tú entiendes, independientemente de la situación irregular, que es irregular desde nuestro punto de uh-huh. vista, pero que para el mundo es lo común, que es vivir juntos, no importar si estamos casados, si no estamos casados, no importar que este hijo que nace dentro de una situación irregular, uh-huh. totalmente. Pero independientemente de eso, que ya era algo de mucho peso vivir dentro de esas circunstancias, uh-huh. y sobre todo ustedes, que muy probablemente sus padres tenían otra manera de pensar, muy, muy probablemente, ¿no? Sí. Y los trataban de llevarlo por el camino correcto. Pero independientemente de eso, ¿cuál tú entiendes que fue la razón, lo que hizo que esta situación llegara a un punto donde que ustedes se separaran? ¿Cuál fue como el punto o lo más difícil que pasó que ustedes tomaran esta decisión con un hijo en el medio, ¿no? Bueno, nosotros, obviamente la inmadurez y la falta de tener una base sólida que nos diga cómo hacer las cosas y en el orden que hay que hacer las cosas. Las cosas tienen un orden por un propósito y un sentido. Y nosotros éramos muy inmaduros y también éramos muy malcriados a lo que estaba establecido, sin entender que eso tenía una razón de ser y era el poder nosotros tener una base sólida como pareja, nosotros poder aprender a manejar nuestra economía, nuestro hogar, priorizar por encima de todo la familia, no solamente los amigos, el bonche, la calle, el trabajo. Uh-huh. O sea, todo eso vino a raíz de eso, de ese desorden que nosotros llevábamos, de no acabar de entender que nosotros teníamos que sentar cabeza, organizar uh-huh. las cosas y hacerlas como estaban establecidas para nosotros poder ver los frutos de uh-huh. eso. Nosotros nos separamos cuando Diego tenía 6 meses y luego cuando él tenía como 1 año aproximadamente, nos volvimos a unir. Pero volvimos otra vez a la misma situación. A dar una oportunidad, pero bajo el mismo esquema. Bajo el mismo esquema, sí. Yo siempre he escuchado, bueno, tú como banquero debes saber esto, que es una expresión muy común, que dice que tú no puedes pretender que las cosas mejoren haciendo lo mismo todo el tiempo. Es correcto, claro. Si tú no cambias, las cosas no van a mejorar. Es así totalmente. O sea, si tú quieres que algo cambie, ve a ver qué tú vas a hacer para diferente. Lograr que eso cambie, ¿no? Claro. Pero sentado ahí sin hacer nada, eso no va a cambiar. Para nada. La entonces, ustedes pretendían que algo cambiara, pero no querían hacer lo que verdaderamente era importante hacer. Exactamente. Y era lo único que podía verdaderamente unirlo a ustedes. Totalmente. Pero de eso nosotros vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a hablar entonces de cómo esta relación, que le faltaba algo esencial, que ustedes me van a decir lo que era y cómo lo lograron, porque para que estén aquí hoy debió pasar eso, ¿verdad? Claro. Y, y quizás dejarle a las personas un mensaje de qué tan importante es traer al invitado especial que debe estar en nuestras vidas. Amén. Y cómo cambia todo a partir de este momento. Ellos Amén. Han escuchado esta parte de ustedes, pero yo quiero que ahora escuchen la segunda parte de esta historia, ¿verdad? Que yo creo que es la más hermosa de claro todo, ¿verdad? Que sí. Así es. Vamos a hacer una breve pausa con su permiso, el permiso de ustedes. Regresamos seguido, amigos. Bueno, aquí estamos de regreso con esta historia. Yo entiendo, para mí ha sido algo muy importante, muy interesante oír a Alicia y a Juan Carlos contarnos todo esto que ellos han vivido después de este inicio tan lindo que ellos tuvieron, donde definitivamente entendían y estaban convencidos el uno al otro de que esta era la persona con la que querían ellos compartir sus vidas y no estaban equivocados. Lo que ellos se equivocaron fue en el camino que eligieron para que este proyecto de vida se pudiera llevar adelante de la mejor manera. Y de eso es que vamos a hablar ahora, porque si tú estás pasando por una situación similar
y quizás no encuentra la respuesta, no entiende qué es lo que está pasando, por qué las cosas no funcionan como tú quisieras que funcionaran, cuando a lo mejor tuviste un comienzo muy bonito con esta persona con la que estás, pero ahora pasa el tiempo y como que no marchan las cosas como tú quisieras que sea. Y quizás lo que estás pensando que lo mejor es que te equivocaste de pareja, te equivocaste de persona y que lo mejor es dejar esto. Pero nosotros a través de este programa te estamos diciendo que esa no es la respuesta. La respuesta es lo que vamos a escuchar ahora de Alicia y de Juan Carlos, cómo ellos sí pudieron salir adelante a pesar de esa situación. Y de eso queremos que nos hablen Alicia y Juan Carlos. Ustedes decidieron reunirse otra vez, vamos a decirle juntarse otra sí. vez, pero dentro del mismo esquema, ¿no? Claro. Y claro, haciendo lo mismo, no vamos a lograr que las cosas cambien. Para nada. Así fue. Para nada. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron para que esto comenzara a cambiar entonces? Bueno, nosotros nos unimos nuevamente, pasaron unos años, en esos años vino pues crisis económica, temas de salud, crisis obviamente en la relación, y llega la pandemia. Y ya cuando llega la pandemia, ya nosotros entendíamos que la solución no era casarnos, sino separarnos definitivamente. Claro. Pero la pandemia nos tranca. Sí, ahí sí, sí están encerrados obligados. Y aunque para muchas personas fue una desgracia, para nosotros fue bendita la pandemia que nos unió, porque eso nos permitió alejarnos del mundo. El mundo se nos apagó. Claro. Y nosotros entendimos que quien teníamos que invitar a nuestro mundo era Dios. Amén. Amén. Y comenzamos a acercarnos a Dios. Y ese acercamiento empezó de mi parte y a veces como pareja nos cuesta entender. ¿Pero cómo llegaste a esa conclusión, Alicia? Yo llegué a la conclusión, porque yo toqué fondo. Y yo dije durante todos esos algo. Años no habías logrado encajar en eso, pero de repente surge esto, esta necesidad de Dios. ¿Cómo pasó eso? Bueno, tocar fondo y esa vocecita de mis padres... En algún momento resonó en mí, yo decía, es que si yo he escuchado que el Señor ha hecho su obra en otros matrimonios, ¿por qué no lo va a hacer en el mío? Exacto. Es que si Dios lo hizo con otras personas que yo he escuchado, no puede ser que no lo puedas hacer con el mío. Pero nosotros no hemos estado dispuestos a dar el paso tampoco. Es como que Dios no había mandado la balsa muchas veces y nosotros la habíamos desechado. Y yo dije, no, es que yo me voy a montar en el barco sí o sí, porque definitivamente el timón que estamos llevando no es el correcto. ¿Y no estuvo está llevando... de acuerdo Juan Carlos en eso? Ahí yo tuve que como yo le pedí al Señor, si yo quiero hacer las cosas como tú quieres, hazme una mujer sabia. Y ahí me tocó a mí empezar a orar, pero no por lo que yo quería que Juan Carlos fuera, sino por lo que Dios tenía que hacer en Juan Carlos para que él también lo encontrara. Se montara también en el barco, ¿verdad? Amén. Y definitivamente esa oración llegó, porque él decidió montarse en el barco también. Y una vez nos montamos Deténme en el barco. Deténme ahí un momentito. Juan Carlos, ¿por qué te montaste en el barco entonces? Tal como ya comentaba, la pandemia realmente fue una bendición porque justamente un día antes de que cerraran el país, yo me iba de la casa, otra vez. Sí. Y justamente en ese momento, al cerrar el país, me obligó a quedarme en la casa. Entonces me obligué a convivir con mi realidad y obviar lo que tenía afuera, que es claro. el mundo, ¿no? Y nos dimos cuenta al paso de los días que realmente quien no tiene a Dios no tiene nada. A veces uno como hombre... se deja llevar del ego, se deja llevar de las posiciones laborales, se deja llevar del mundo y entiende que eso es lo que vale. Sin embargo, cuando tú le das la oportunidad a Dios a ocupar su primer lugar, pues entonces tú te das cuenta que tú estás totalmente equivocado, que al final es todo por Él y todo para Él. Amén. Y justo en ese instante, Alicia me invitó, y no te niego, no quería ir, a un retiro, la cuerda de tres hilos, ¿cierto? De la Sagrada Familia a través de la Casa de la Anunciación. Y ahí Dios me abrió los ojos y me quitó la venda. Y me dio a notar... O sea, ¿tú dirías que ahí pudiste tener un encuentro personal con Jesucristo? Totalmente. Totalmente, porque él me enseñó que Él es un Dios vivo, un Dios presente. No un Dios muerto y que no existe. Sino un Dios que siempre está y que a veces nosotros, por lo que somos como hombres, pues nos olvidamos de eso. Y Él me demostró que Él sigue ahí a pesar de las vicisitudes que la vida nos pueda traer. Qué lindo eso, qué lindo eso. Ya de ahí tú estabas dispuesto a escuchar a Alicia un poco ya más. Ya estaba dispuesto, correcto. A ver si nos montábamos en el barco juntos, ¿verdad, Alicia? Entonces se montaron en el barco, Alicia. Nos montamos en el barco de forma radical. Fuimos a inscribir al niño al colegio y ese mismo día pedimos fecha en la sacristía para casarnos, porque él va al San Judas Tadeo que tiene la iglesia ahí mismo. Y pues al final Dios fue ordenando todo, tanto económicamente como de fecha de disposición. Y dijimos, nos vamos a casar. Ese día fuimos, compramos los anillos. El Señor fue disponiendo
negocios que tenían 2 años esperando que se dieron justo para ese momento. Qué lindo. Y de hecho, perdón, en 2 meses la boda se armó. En dos meses. Y nosotros teníamos un anhelo. Bueno, 2 meses, pero es que tenía tantos años esperando, sí, ¿no? Pero Dios tenía ese plan. Y nosotros dijimos una iglesia que nos gusta mucho de la zona colonial, que entendíamos que como la solicitan bastante, quizás para la fecha que queríamos no iba a estar disponible. Sin embargo, para esa misma fecha estuvo disponible. O sea, dejamos a Dios ser Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? En 2 meses prepararon la boda y se casaron. Y nos casamos. Y para mí fue hermoso porque a pesar de que nuestro hijo ya estaba con nosotros, él vivió ese testimonio vivo. Sí. Y hoy por hoy, él haber presenciado ese momento, lo ha llenado a él de ver a Dios como Dios manifestado. ¿Qué edad tenía él cuando ustedes se casaron? 8 años. 7, 8 años. O sea, que entendió bien lo que estaba pasando. Sí, claro. Definitivamente. Y él lo dice, o sea, él dice que fue hermoso ver cómo sus padres se casaron y demás. Y aunque ese no era el orden, también nos ayudó a nosotros a poder sembrar esa semilla en él y entender que cuando se pone a Dios por encima de todo y como centro, las cosas salen como salieron ese día. Y a partir de ese momento de gracia tan hermoso, cuando ustedes estaban en ese altar, allí ante la presencia del Señor, que el Señor bendice su hogar, su matrimonio. Tú sabes que hay gente que dice, yo estoy casado por lo civil porque todavía no estoy preparado, no sé si esto va a funcionar. Entonces, no, como esto es tan serio, yo no quiero meterme en esto, no sea que esto no funcione. Pero qué error más grande. Así es. Totalmente. Porque como va a funcionar es si invitamos a Jesús. La única forma. Es la única forma. O sea, no, esto no es cuestión de que vamos a ver si funciona o no. Él va a funcionar si tú invitas a Dios a tu matrimonio. Eso si no, así. No va a funcionar. Puede estar en él garantizado. Así y es. Hay muchos por ahí que están manteniendo un matrimonio, pero finalmente no es un verdadero matrimonio como Dios quiere que sea. Y para entenderlo, hay que experimentarlo, ¿verdad que sí? Totalmente. ¿Qué empezó a pasar en la vida de ustedes? ¿Cómo empezó a cambiar todo esto una vez que ustedes salieron de ese altar? ¿Verdad que sí? Bueno, yo creo que definitivamente nosotros comenzamos a entender lo que significa el ser una sola carne. Nosotros dos. Qué lindo. Con Dios. Poder priorizar a Dios, poder ponerlo como centro, poder ver cómo cada pequeño detalle el Señor lo orquesta y que en medio de cualquier crisis tú te sientes sustentado por el Señor. Tú sabes que Él está ahí. No es que las cosas se van a desaparecer. Claro. No es que se va a convertir en un cuento de unicornios y hadas. No, va a seguir la vida real. Claro. Pero vamos a tener otras herramientas. Vamos a estar sustentados por el que todo lo puede. Vamos a poder luchar juntos, no solo nosotros dos, sino con Dios, que lucha por nosotros, que nos da la fuerza, que nos guía. Y definitivamente yo entendí lo que tantas veces me habían dicho de vivir bajo la gracia. Amén. Esa gracia que es como algo que tú recibes en ese momento y es como un don que el Señor te regala de saber que yo estoy aquí y yo lo sostengo. Qué lindo. Bueno, amén. Tú sabes que definitivamente nosotros hemos visto tanto esto en los matrimonios, cómo la vida de las personas se transforman, cambian. Y es como si todos nosotros lo viéramos ahora de una manera tan distinta, ¿verdad? Totalmente, con otros ojos. Cómo Dios abre nuestros ojos para descubrir. Yo digo que el amor para toda la vida solamente puede darse por la presencia de Dios. Amén, así es. Que viene a abrir mis ojos para darme cuenta el tesoro que Dios me ha dado en mi esposo, el tesoro que Dios me ha dado en mi esposa. Amén. Ya ahora me hace enamorarme no de las cosas externas, sino de lo que está dentro de esa persona. Así es. Ya para mí es más difícil separarme de esa persona, porque esa persona ya no es solamente una cara bonita, es un ser humano hermoso. Pero ¿cómo puedes ver eso tú sin la acción del Espíritu Santo? Así es. Eso no es posible. Así es. Yo sé que ustedes pues han tenido una experiencia maravillosa después de esta presencia del Señor, pero me gustaría también saber, a partir de ahí, ¿qué están haciendo ustedes con sus vidas? ¿Cuáles son los frutos que ustedes están experimentando a partir de esto? Porque definitivamente este testimonio que ustedes nos han traído es tan interesante, es tan hermoso, porque yo sé que muchas personas que están viendo este programa y que sus vidas no están funcionando como ellos quisieran, al oírlo a ustedes, se han dado cuenta, primero, que ellos no son los únicos que han pasado por eso o que están pasando por eso, sino que también ellos saben que hay una esperanza. Amén. Ustedes son para esas personas un signo de esperanza.
de que sí es posible si hacemos presente a Dios en nuestro hogar, si le damos permiso para entrar. Él no va a entrar a la fuerza. Nunca. No entró a sus casas a la fuerza. Él es un caballero. Pero lo hizo, tocando el corazón de Juan Carlos en aquel momento, tomando tú la decisión que tomaste, decir, bueno, ¿qué es lo que me falta aquí? A mí me falta lo que yo veo que otros matrimonios están teniendo y que yo nunca me he ocupado de tomarlo Así en cuenta, es. Que es la presencia de Dios. Así es. Pero vamos a hablar un poquito sobre eso desde que hagamos esta pausa breve para continuar hablando un poquito de los frutos Amén. De esta presencia de Dios en sus vidas, en su familia. Con su permiso y el Amén. Permiso de ustedes, amigos, regresamos seguido. Bueno, aquí estamos de regreso ya en la parte final de este programa increíble. Se nos ha ido el tiempo de una manera extraordinaria, como siempre. Dicen que el tiempo en televisión es la cosa más terrible. Y ya yo lo he comprobado mucho aquí sentado en esta silla. Que a veces uno quisiera tener más tiempo para hurgar más en la vida de las personas que vienen. Porque el testimonio es tan hermoso porque tú puedes ver la manifestación de Dios tan palpable, ¿no? Así es. La obra de Dios, como él decía, si a ustedes se les hace difícil creer por las palabras, decía el Señor, pues entonces crean por las obras. Y yo lo que le digo a las personas que están viendo el programa, si a ustedes se les hace difícil creer por las palabras del Señor, crean por las obras. ¿Y cuáles son las obras? Estos testimonios que traemos a ustedes aquí, esto no es una charla para convencerlos, esto es gente que viene a decirnos lo que han vivido, lo que han sufrido y cómo Dios lo ha reivindicado todo de una manera tan hermosa. Solo con su presencia, ¿no? Así es. Así que eso es lo que queremos que las personas vean y valoren hoy. ¿Y ustedes cuáles son? ¿Ustedes tienen un hijo o tienen...? Tenemos dos. Tienen dos. Diego tiene 10 años. Ok. Y Santiago, que fue el segundo bebé, pues cuando le dimos el orden a Dios que merecía, uh-huh. pues entonces Él nos bendijo con un segundo hijo. Hermoso. Y Santiago... es un niño que nos ha cambiado la vida y nos ha hecho ver las cosas de Dios más de cerca. Amén. Oye, qué cosa, ¿eh? Sí. Y todos los días nos damos cuenta cómo Dios, a través de él y a través de Diego hoy en día, pues cómo, cuánto tiempo perdimos. Qué pena, ¿verdad? Pero bueno, Dios tiene su orden también. Así claro es. Que sí. De permitir las cosas. Lo que pasa es que Dios tiene algo que yo me hubiera gustado que no tuviera él, esto, que es darnos el libre albedrío. Este libre albedrío es un problema, ¿eh? Porque esto de dejarnos a nosotros hacer lo que nos dé la gana sí. es un problema porque cuánto nos equivocamos, ¿eh? Sí. Y a veces nos creemos son tan inteligentes, pero estamos tan equivocados tantas veces, ¿no? O sea, que todos tenemos nuestra historia, ¿no? Sí, sí, claro. Sin embargo, ustedes tienen la suya, yo tengo la mía, los amigos están ahí, tienen la suya, ¿no? Así. Pero entonces estos niños han podido vivir esto, ¿no? Así es. Y les habla Dios a través de ellos, ¿no? Me imagino, ¿no? Muchísimas experiencias a través de cada uno de ellos. De hecho, creo que todo el tiempo nos habló a través de Diego, que fue como lo que la semillita que estaba ahí para permitirnos dar ese último empujón y nos mantuvo constante. Y pues ahora con Santiago es como una nueva paternidad, pero viéndolo a través de los ojos de Dios y del fruto de nuestro matrimonio, de nuestro sacramento. Pero además de eso, también el Señor nos ha llamado a servirle. Uh-huh. No solamente dar nuestro testimonio aquí, sino a través de una comunidad de pareja de la Sagrada Familia en la Casa de la Anunciación, a través del Ministerio Renacer de Retiro Renacer. O sea, el Señor nos ha ido conquistando y nos ha ido adentrando un poquito más en su mundo, pero también de nosotros poder ir y salir a pescar a otras parejas, uh-huh. a otros jóvenes, a otras mujeres y hombres que nosotros queremos que conozcan esto que nosotros hemos vivido. Claro. Compartir con ellos esta experiencia. Así compartir es. Con ellos. Y Alicia y Juan Carlos, díganme una cosa. ¿Cómo enfrentaron ustedes? Porque hay un escenario que yo viví en mi propia conversión. Todas estas amistades que ustedes tenían en aquel mundo en que ustedes se desenvolvían, una vez que Juan Carlos le sale a todas esas personas, quizás a los banqueros o a no sé a dónde, ¿no? No, yo fui a un retiro y tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo y Alicia, pues, por un lado con sus amigas,
¿Cómo reaccionaron todos estos amigos con ustedes? Bueno, Alicia siempre me ha dicho algo que yo lo entendí después. Y es que la vida, cuando tú tomas la decisión de seguir a Dios, debe ser radical. Amén. Cortar con el mundo, cortar con el pasado, cortar con esos que ahora te toca a ti pescarlos. Claro. Para que conozcan el Dios vivo que tú conoces hoy. Uh-huh. Y realmente eso nos ha ayudado bastante. Y de una u otra manera, a pesar de que quizás no compartimos con esos viejos amigos con la misma regularidad que antes. O en la misma forma que antes. En la misma forma que antes. Ellos se han dado cuenta que hay algo diferente. Y uno a uno, en su tiempo, pues ha venido a tener ese reencuentro de manera personal. Mira qué bien. Esos son los frutos. Esos son los frutos, correcto. Sí, definitivamente. No, y también ellos son testigos. Claro. Porque ellos los conocían a ustedes. Conocieron las veces que tú te fuiste de la casa. Sí, claro. Las veces que quisieron desbaratar esto. Ellos conocieron todo ese mundo, pero están conociendo a un Juan Carlos y una Alicia que valoran este matrimonio de una manera tan distinta a la historia que ellos conocen. Es y eso de alguna manera tiene que llamarle la atención. Sí, y definitivamente hay algo que yo le decía a Juan Carlos, algo que yo, la ecuación siempre fue 2 más 2 y no nos estaba dando 4 porque nos faltaba algo en el centro. Claro. Y yo le dije, si la fórmula que funciona es esta, yo no quiero que esta fórmula sea diferente. Entonces yo no estoy dispuesta a negociar esto. Y ahí entendí que había cosas a las que teníamos que renunciar, sí, para poder dejar que Dios permaneciera. Uh-huh. Y yo le decía a Juan Carlos, o sea, si de alguna forma nosotros podemos, con una persona que nuestro testimonio le llegue, con una persona que haya estado cerca de nosotros y haya visto un antes y un después, con eso me basta, porque eso quiere decir que de alguna forma Dios también tocó su corazón. Amén. Y Dios le demostró que si Él está en la fórmula da otros resultados. Amén, eso es así. Tú sabes que el padre Emiliano siempre, a veces íbamos a predicar con él a distintos lugares y nosotros dábamos nuestro testimonio, mi esposa y yo. Y había sitios que a veces íbamos muchas veces al mismo lugar. Entonces el padre Emiliano nos obligaba a dar nuestro testimonio. Y yo le decía, padre, esta gente se sabe nuestro testimonio de memoria. Yo no quisiera que diéramos el testimonio otra vez aquí, en este. Y él nos decía, pues lo tienes que dar. Porque siempre hay gente que no lo ha escuchado. Y entonces él decía, porque un discurso, una charla, puede convencer a una persona. Claro. Pero el testimonio arrastra, decía él. Amén. El testimonio arrastra. El hecho de lo que está pasando con la vida de ustedes entre sus amigos, eso tiene más importancia que cualquier palabra que tú puedas decir, uh-huh, que cualquier discurso que tú le puedas dar. Claro. Tratar de convencer a una persona que no quiere que lo convenzan es muy difícil. Sí. Eso nada más lo hace el Espíritu Santo. Pero tú te imaginas cuando esas personas son testigos, uh-huh, de lo que ha pasado en tu vida. Ya no hay que hablar mucho ahí. No, claro, no. Está evidenciado. Eso es evidenciado. Entonces, esa persona va a transformarse en su vida. Uh-huh. Pero entonces, ahora ustedes están sirviéndole al Señor. ¿Qué cosa? ¿Quién se lo iba a decir a Juan Carlos eso? Bueno, yo le voy a decir algo. En los servicios de Dios, me ha tocado viajar varias veces. Yeah. Y yo nunca digo que no. Yeah. O sea, entendí que realmente si Dios es capaz de cambiar tu vida, también te puede utilizar como instrumento de su gracia para mejorar la de otros. Claro. Entonces, si Él te eligió a ti, así como Él murió primero por mí, uh-huh, pues entonces lo hemos entendido, lo hemos asumido. Uh-huh. Y hemos sido parte de poder ayudar a otros a crecer también y entender y conocer lo que nosotros conocemos hoy. ¿Y cómo reacciona la gente cuando escucha su testimonio en esos retiros? Bueno, hay mucha gente que piensa, obviamente con otro tiempo, con mucho más detalle, pues imposible que ustedes tan jóvenes hayan vivido tantas cosas, que hayan vivido tantas experiencias. Sí, es verdad. Pero realmente eso mismo, o sea, mucha gente, en una ocasión se me acercó una joven y me dijo, yo pensé que yo había elegido a la persona equivocada. Y es que yo entendí ahora que te escuché como mujer, que yo estaba pidiéndole a Dios algo equivocado, que lo cambiara a él. Y es que de él fue que yo me enamoré. Lo que nosotros tenemos que cambiar es poner a Dios en el centro. Claro. Uh-huh. Y yo recuerdo que yo salí de ese retiro y le dije a Juan Carlos, ¿tú sabes qué? Ya no me duelen los pies, ya no estoy cansada, ya no nada. Porque con ese acercamiento ya yo tengo lo que yo quería, que era que una persona conociera y viviera lo que yo he experimentado. Lo que tú le estás diciendo a los amigos televidentes, a las señoras sobre todo, que están viendo el programa, que la solución no es cambiar de marido o de esposa.
Para nada. La solución es invitar a Jesús. Totalmente. La solución no es el divorcio. Podemos divorciarnos, no una vez, no. Todas las veces que querramos, pero no vamos a cambiar nada. Así es. No vamos a cambiar nada. Nos seguiremos divorciando, vamos a seguir decepcionándonos, uh-huh. vamos a seguir teniendo conflictos serios, porque el único que es capaz de hacer el milagro, que es el matrimonio, es Dios. Amén, así es. Totalmente. El hombre no tiene capacidad de hacer milagros, ¿verdad que no? Totalmente. Y el matrimonio es un milagro. Usted le dice a dos personas totalmente distintas, manera de pensar, formación, educación, temperamento, todo distinto, dos seres humanos, los junta, los casa y le dice, sean felices para toda la vida. Eso no es un milagro. Claro. Eso tiene que ser un milagro. Totalmente. Usted a lo mejor que ni siquiera con su papá o su mamá se llevó bien. Probablemente, claro, eso pasa. Entonces, ahora, eso solamente lo puede hacer Dios. Totalmente. Así es. Para terminar el programa, yo sí quiero pedirle a cada uno de ustedes lo siguiente. Las damas primero, claro. ¿Verdad? Alicia, en breves palabras, ¿qué tú, después de una experiencia como la que tú has vivido, de un antes y un después, uh-huh. ¿Cuál sería tu mensaje a las mujeres que están viendo este programa en este momento, en muy breves palabras? Bueno, mi mensaje es que no dejen de luchar por sus matrimonios ni por sus relaciones, que se mantengan firmes en la oración, que a muchas de nosotras nos ha tocado edificar nuestros hogares, que muchas de nosotras es la que nos toca abrir esa pequeña brecha para que Jesús entre a nuestras familias. Y a veces somos nosotras las que tenemos que madrugar, que tenemos que estar ahí para poder orar y pedirle al Señor que venga y haga su obra. Y tenemos que ser pacientes y esperar que el tiempo de Dios sea el tiempo de Dios. Pero sobre todo persistentes, persistentes en la oración, porque el Señor escucha las oraciones y su tiempo es perfecto. Amén, qué lindo. Y Juan Carlos, ¿qué tú le dirías a estos hombres que como tú a veces lo que pensaban era que la mejor forma era irse por ahí y olvidarse de este mundo, ¿no? Claro, claro, totalmente. ¿Qué tú le dirías a estos hombres que quizás están pasando por una situación similar? De igual manera, orar de manera eterna y reconocer que sin Dios la vida no tiene sentido. A pesar de que el mundo sigue allá afuera, a pesar de que las situaciones están ahí, Dios nos enseña que si lo tenemos como centro en nuestras vidas, Él puede cambiarnos, Él puede mejorarnos, Él puede hacernos mejores esposos, mejores padres, mejores amigos. Pero tenemos que ceder a ese ego, a ese orgullo de que solo podemos. Tenemos que renunciar a eso y permitir que sea el Señor quien guíe y nos trace el camino. Amén. Señores, gracias. De verdad, gracias. Una bendición muy especial para sus niños. ¿Verdad? Amén, gracias. Pero pedirle al Señor que, de verdad, le pido al Señor que los bendiga a ustedes mucho, que le devuelven bendiciones a ustedes, a su familia, todo el bien que ustedes no se imaginan que están haciendo con su testimonio, que pues han tenido pues la valentía, pero también la responsabilidad y el amor con Dios para venir a compartirlo con tantas personas que yo sé que esto que ustedes han dicho y han hecho hoy con su testimonio, pues va a transformar sus vidas por la acción de Dios. Amén. Para la gloria todo de todo para su honra y para su gloria. Que Dios los bendiga, sigan Amén. Adelante. Amén. Que no hay un mejor, como decía, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, verdad? Amén. Así sigan por ahí, sigan este camino que es el único camino. Amén. ¿Verdad? Y la única verdad. Así es. Y la vida, que Amén. Es Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Amén. Amigo, igualmente, gracias. Amigos, pues hemos tenido a Alicia y a Juan Carlos que han querido compartir su testimonio de vida con nosotros. Qué hermoso testimonio. Hemos podido ver lo que es un antes y un después de que pues abrimos nuestro corazón al único que es capaz de poner orden en nuestras vidas. Al único que es capaz de permitir que nuestro amor se renueve cada día. Que nos enamoremos cada día el uno del otro. Ya no de las cosas por fuera, no de las cosas superficiales, sino de lo que está dentro de cada uno de nosotros. Porque dentro de esa pareja que tú tienes, hay un ser humano hermosísimo, que Dios lo eligió para ti. Lo que necesita es que permita que Dios te abra los ojos del alma, para que puedas verlo. Y el día que lo descubra por la acción de Dios, ya no va a querer separarte de esa persona. Ya va a empezar a valorar, ya no sus temperamentos, sus miserias, sino las cosas tan hermosas con las que Dios lo ha vestido, lo ha revestido a cada uno de ustedes. Abran su corazón al Señor. Déjenlo entrar en su casa y todo va a cambiar. No por ustedes, sino por la acción del Espíritu Santo. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga.
y los llene siempre de su paz. Amén.